Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Dominion desde Diablo 2. Estoy por aquí comparando un poco lo que son. Bueno, los fajines, evidentemente, no me interesa una mierda. Estaba comprobando básicamente en el tema de lo del anillo, porque tengo uno que me da un 10 de puntuación de ataque y uno al rayo de luz, que la verdad que me da un poco igual. Pero tengo luego después este otro anillo que me da 2 de fuerza. En ataque, en los puntos de ataque tengo 126, ¿vale? Si me lo quito, veis que se quedan 116 por esos 10 puntos que me está dando. Y si equipamos esto, se queda igual. Y lo que es el ataque tampoco varía. Entonces, estoy un poco sorprendido en ese sentido. Porque no entiendo lo que es el. Digamos, lo que es el ataque. Porque no varía. O sea, tengo más fuerza, debería de pegar más fuerte de alguna forma. O sea, debería haber algún tipo de bonificador, alguna historia de esas. Y no parece que haya nada que realmente haga que varíe ese daño. Así que más allá de lo que es el tema, en un momento dado, digamos, de una. O sea, de tener una característica que esté haciendo que pegue más fuerte, realmente creo que el aumento de fuerza solamente me sirve para poder equiparme armas mejores. No sé. Me ha resultado un poco extraño. Pero bueno, estaba haciendo por ahí esas comparativas. Que, bueno, pues ya está. No, no sé, las cosas de la vida, supongo. Bueno, vamos a quitarnos todo esto. Por aquí, no lo estoy mirando, ¿vale? Pero bueno, como comprenderéis, pues hay armas que en un momento dado pues pueden mejorarnos según qué cosas, ¿vale? O sea, evidentemente por aquí puede haber armas mejores. Los costes no es que sean precisamente altos, o sea que en un momento dado me podría interesar, pero sí que es cierto que ahora mismo, por ejemplo, pues este señor no tiene tampoco nada que me pueda llamar a mí la atención, ¿vale? O sea, no sé. En el sentido de que no tiene nada especialmente interesante. Vale. Lo de las dagas venenosas, que me podría servir si me equipara lo otro, pero no es el caso, ¿vale? No es algo para ahora mismo. Y como veis, ya tengo otros 500.000 pergaminos, porque parece ser que los acumulo. No sé. ¿Cuál es el sentido de tener tantos pergaminos? Pero bueno. Guárdate otro, yo qué sé, amigo. Ahora es cuando me gustaría ampliar el inventario con el Draken Sam, pero bueno. Vámonos. Vamos a continuar por donde lo dejamos. En el campo pedregoso. Campo pétreo. Pero cógete la poción de resistencia. Que me da igual. Que no quiero pociones de resistencia. Por cierto, podría sacar, eso sí. Que podríamos hacerlo en un momentito. Que es el tema de sacar el tercer esqueleto, ¿vale? Porque solamente tenía dos. Ahora ya tengo todos los que necesitaba. Vámonos. Por cierto, ¿puedo equiparme? No va. Ok. Solamente se puede lootear o ataque simple con el. Con el botón izquierdo. No sé si luego después a la larga podremos poner algo más en ese botón, pero de momento solo es eso. Templo de la resistencia. Bueno, pues yo qué sé. Templo de la resistencia. Tampoco es que duren mucho los templos, a ver si me entendéis. O sea que tampoco es una cosa que nos vayamos a volver loquísimos de pronto por llevar el templo ese. Si hay algo que siempre ha sido épico en Diablo, es el tema de la banda sonora. Es ese tipo de bandas sonoras que las oyes y te dan ganas de jugar. O sea, no. Están diseñadas para la ludopatía extrema, no sé. Pero me gusta mucho. ¿Para qué no me vas a engañar? Bueno, vamos para arriba. Y es una banda sonora que además es impersonal en cierto modo, pero al mismo tiempo tiene ese toquecillo que te hace diferenciarla, no sé. Es un poco como la música de los Vengadores, la de Transformers. Que a no ser que toquen los acordes principales, es una banda sonora que no es reconocible per se. No sé si me explico. Bueno, pues en Campo Pedregoso creo que no hay nada más que hacer, amigos. Vamos a ir a la cueva esa. Porque las cuevas siempre hay que visitarlas, ya sabéis, amigos. Visitar todos los agujeros que podáis a lo largo de la vida. Así que vamos a ver este. Entremos. Las cazadoras viles estas en principio no deberían de suponer ningún tipo de amenaza. Y los trinchantes menos todavía. Así que bastante bien. Me quedan tres esqueletos, ¿vale? Una cosa que no miré el otro día, que me quedé diciéndolo el tema ese de no sé cuántos esqueletos tengo, ¿vale? Aparece un 3 ahí, ¿vale? Lo que pasa que como lo estoy viendo en pequeñito, pues para mí ese 3 ahora mismo es lo más cercano a, yo qué sé, un subíndice ahí de mierda.
típico de los problemas de matemáticas cuando decías, hostia, no jodas, que era cuadrática. Pues lo mismo me pasa a mí con eso. No se ve un pijo. Pues fuera cachondeo, ¿eh? Me pasó más de una vez lo del tema ese de llegar, ir a corregir los ejercicios. Y lo primero de todo, pero ¿por qué has despejado esto con una raíz cuadrada? Dice, no, tío, que es cuadrática. Digo, ¿cómo? Sí, ¿no lo has visto que tenía el...? Porque no he visto una mierda. A lo mejor se cuenta un poco de poronga aquí. ¿Me podéis ayudar, por favor? ¿Para qué os pago, amigos? A ver, pociones curativas. Me las voy a meter todas para el pecho. En cuanto me dejen. Esperad vosotros un poco, anda. Y no es ni que sea especialmente difícil el sitio. Lo que pasa que me he entretenido demasiado llevándome golpes. A ver, vamos a poner una de estas. Voy a ponerme primero las más débiles, ¿vale? Para, yo qué sé. No hace falta meterse entre pecho y espalda lo primero de todo, la más gorda. Nah. Defensa 24, el otro tiene 31. Me sigo quedando con la otra. Y aquí, ¿qué es lo que dice esto? Siguiente nivel, absorbe 30 de daño. Pues sigue absorbiendo, tío. Absorbe todo el daño que puedas. Esa habilidad, la verdad, que me gusta bastante. Debería de ponérmela, por cierto. Y vamos a ver por aquí qué más tenemos. Vamos a subir un poquito más la destreza. Y un poquito más la energía para tener un poquito más de maná, que ya veis. O sea, de momento, lo del maná no es una cosa que lo vaya a necesitar de un modo inmediato. Porque ya veis que no utilizo mucho maná, pero... pero oye, que todo lo que sea mirar a cara a un futuro. Porque nunca sé cuándo lo voy a necesitar. Es posible que sea más pronto que tarde. A ver, algo interesante. Gorro metálico, vale, ok. ¿Qué me das? Pues ya no me quedan pergaminos, tío. Defensa 13. Esto es defensa 8, aparte es 1 de energía. Y esto nos da radio de luz, puntuación de ataque, defensa perfeccionada. Por favor, o sea, procede. No te cortes, amigo. Hazme disfrutar de tu casco. Venga, a ver por aquí. Poción curativa menor. Gocemos de una forma extrema de este gran bono de experiencia que me voy a llevar ahora mismo. To free, porque va a ser además gratuito a tope este templo. Lo cual me hace disfrutar más todavía de este tipo de cosas. Vale, no tengo ya más pergaminos de identificación, así que ya vamos a tener que empezar a acumular sin más. Pero bueno, a lo mejor de aquí abajo podemos sacar algún objetito amarillo de esos topes interesantes. Lo que sí que está claro es que ahora mismo lo que llevo de protección de los huesos me están parando un montonazo de daño, ¿eh? O sea que eso es una habilidad para ir subiendo porque, vamos, ya os digo que de momento no me ha bajado la vida. Estos 30 de daño que se supone que me está protegiendo, me los está protegiendo íntegros. ¿Vale? Ahora sí me lleva un poquito de daño, pero bueno, también es normal, ¿no? No sé, era una pirobola, amigo. A lo mejor era tu momento de llevarte algo de daño. Interesante por aquí. Oro y llaves. Las llaves sí las quiero. Porque de momento no hemos visto cofres cerrados, eso creo, pero luego después serán bastante comunes, o al menos algo de eso quiero recordar. Que a lo mejor sería interesante también algún tipo de daño de área. De algún tipo de envenenamiento o alguna mierda de esas. O de espinas, no sé. Algo, podría estar bien. Vale, nada por aquí. Coge por aquí esto. Paige no se anda con mierdas, ¿eh? Tiene un destino, una misión, un objetivo en la vida. Y ella va para adelante. Mira, una arpía muerta. ¿La conocías, Paige? Realmente la oigo que dispara y todo ese tipo de cosas, pero no sé si se está haciendo su trabajo, ¿sabéis? O sea, no sé. Yo lo que veo es que los esqueletos van para adelante y gracias a eso no me hacen foco a mí, lo cual es bonito. Yo con eso ya
Vale, aquí hay un pesado de estos. Acabad con todos los pesados cuanto antes. Porque además es abusivo el respawn que tiene, ¿no? No es como en otros juegos que a lo mejor tarda un poquito en hacer el spawn. No, no, esto sin mierdas, ¿eh? Te suelta el siguiente en 0, coma. Vale, por aquí no hemos encontrado nada interesante again. Así que vamos a seguir mirando. Ahí, bien hecho. Tendremos que encontrarnos con una super beast de estas que nos dé un montonazo de cosas interesantes. Las cazadrápiles estas se parecen un montonazo a las arpías, no sé. Llamadme loco, pero yo lo daría como que es una meta evolución demónica. O demoníaca, según como lo queráis decir. Si lo queréis decir bien o lo queréis decir mal. Y no sé, me parece un poco eso. A lo mejor me estoy tanqueando aquí todo, ¿eh? O sea, porque soy yo el que estoy en primera fila. Pero no sé si os habéis dado cuenta que no me han quitado nada de vida, prácticamente. O sea, es absurdo el tema ahora mismo de este personaje. Y cómo puede tanquear. Vamos, que el siguiente punto lo voy a meter, pero del tirón a lo de los huesos, otra vez. Que está guay tener más esqueletos, pero está más guay que no ser inmortal, ¿sabes? Porque no sé si habéis visto la muerte más lenta del mundo, el vídeo. Pero que me den a mí la cucharilla y que me hagan inmortal, ¿sabes? Que me da igual. Aunque tarde 50 años en matarlos, acabaré con ellos. Siguiente nivel. Bajemos. Venga, perfecto. Otra rodela por aquí. Daga con defectos, defectos, defectos. Botas con defectos. Ojo con estos gestos. Por lo menos antes. Espérate. Ahí está el martillado. A ese, por favor, darle fuerte. No os cortéis. A ver si puedo. Por ahí me ha parecido oír algo que se ha roto. No estoy seguro. A ver, escudo de la víbora. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, escudo. Vale. Oh. No puedo llevar nada más. Pensaba que me habían dado algo interesante, tío. No me han dado nada. Llevo demasiada carga. No me han dado nada, nada, nada. Bueno, pues no. Parecía que iba a ser bonito, pero no sé. De pronto se me ha ido como a la mierda toda la ilusión con el sitio este. Bueno, a ver, ¿qué podemos recoger? ¿Qué podemos llevarnos así de una forma rápida? Para lo que es la primera porción de ventas. Esto, ¿no? Venga, pues ahora, vamos por la ciudad. Poti, for me. Ya ves, tío, es que tengo tantas pociones ahora mismo, no solo, que es que de verdad que puedo hacer un poco lo que me dé la gana en ese sentido. Vale, vamos a ver si cogemos. No. O casi. A lo mejor sí. No. Joder, va a ser un no por poco, ¿eh? Porque no puedo... O sea, a ver, por poco. Me faltan 4 huecos, ¿sabes? O sea, que tampoco es poca broma. Pero bueno, vamos al campamento, vendemos y ahora venimos. Ahora subimos los puntos de habilidad y todo ese tipo de cosas. No os preocupéis. Buenas tardes. Buenas, déjate el chinchorro, amigo. Venga, vender, vender, vender. Tenemos algo más que... Bueno, este de fuerza la verdad que es que no me interesa mucho. El anillo este. Este va a volar. Y yo volé de él, pero bastante rápido, ¿eh? A ver, pociones, por favor, las de maná. Véndelas todas. Y de las de vida, quítate alguna, tío. Que es que no puedo llevar tantas pociones, amigo. O sea, ya lo siento. Pero es que me quitan muy poquita vida ahora mismo. Voy a quedarme solamente las rejuvenecedoras estas. Ah, tal que así. Y venga. Voy sacando pasta con eso, pero a ver si me entendéis, que es que tampoco es una cosa que me llame especialmente la atención, al menos de momento. A ver, pergaminos. 15.525. Vale, vamos a coger pergaminos de identificación. Que parece que es para lo único que estoy ganando. ¡Hola! ¡Hola! Comercial, por favor. 1, 2, 3 para los que llevo. Y llévate otros 3 al menos para lo que está por venir. Oye, a cara, por cierto. ¿Qué cosas tiene esto por aquí? Toma identificación.
¡Oh! No me acordaba lo de los tomos. Espérate, llévatelo. El tomo de portal de la ciudad. Llévatelo. Vale, porque en estos tomos se van acumulando luego después las mierdas estas. O sea, podías en un momento dado... No me acuerdo cómo era exactamente. Clic derecho para... insertar pergaminos. Creo que se insertaban así. Correctísimo. No sé cuántos puede llevar. Creo que son 10. Y así simplemente utilizamos el tomo. Joder, ya no me acordaba de los tomos, tío. Pues esto es... un must bastante gordo. Creo que lleva 6 ahora mismo. Así que... 7, 8, 9, 10... y 3 que voy a utilizar. Vale. Y del otro... 4. Vale. Y ya veis que se ha metido directamente dentro. Cantidad 10, cantidad 16. Joder, tío. Perfecto, perfecto. O sea... por favor. Por favor. Por favor. Vale, pues... ninguno es especialmente bueno. Ninguno de los objetos, la verdad. O sea que los vamos a vender todos. Madre mía, ¿no habrá un cinturón para esto mismo, ¿no? Estaría bastante bien. Charcy, ¿no tendrás un cetro o algo? Buenos días. A ver, negociar, reparar. Repárame todo el equipo. Vale, ahí estamos. Es posible que a lo mejor se me rompiera la bota sin inventarara. Que por eso dije el otro día que no tenía botas. Es posible que se rompieran y ni me enterara. Sería bastante típico de mí, para que no nos engañar. Vale, y Charcy, a ver, espérate. Vamos a negociar, negociemos tú y yo. Tú y yo, ten con ten. A ver, las rodelas estas, por ejemplo. Una rodela de estas que tiene una opción de bloqueo del 25%. Es menor que la que llevo, tío. Es que esta es la pena. La fuerza necesaria, por ejemplo, esto sería un 34. Acabo de vender dos anillos que me daban dos de fuerza cada uno. Porque soy muy inteligente, ¿vale? Estos son los anillos que he vendido. Bastante carito, por cierto. Bastante bien. Pero bueno, que me da igual. No me interesa. ¿Y tú tienes algo por aquí? Tiene bloqueo. A ver, esto tiene 14 de defensa, ¿vale? Y un 26% de lo otro. Pero está bien. Me lo podría llevar por gastar en algo, ¿sabéis? O sea, porque es que... no es tampoco especialmente caro, son 511, creo, 611 lo que me ha costado. Y podemos equipárnoslo en lugar del otro. Sí, ¿por qué no? A ver, este tiene un 10% más de probabilidad de bloqueo, ¿vale? Un 15% de velocidad de bloqueo mayor. Pero yo qué sé. Bueno, sí, por comprar algo, o sea, básicamente. ¿Cuánto debe esto de defensa? 31. Pues todo lo que sea por encima de eso, este 44% más 7 de vida, me interesa. Me representa, amigos. Vamos a ponérnoslo y ya está. Simplemente por ir comprando algo. Que tampoco... ya el resto de cosas creo que... está bien lo que llevo. Vámonos. Estadística, súbete fuerza. Vale, ya me puedo equipar el escudo ese. ¿Qué os parece? Ha sido rápido, ¿eh? ¿Me lo voy a equipar? No, no me lo voy a equipar. Pero podría. Dejémoslo en eso. Vale, vamos a subirle ahora a lo de los esqueletos. Vamos a intentar hacerlos un poquito más fuertes. Vale, siguiente nivel... esqueletos, vida, tal. Venga, pues métele ahí. Dale. Lo del golem de arcilla, aunque puede ser interesante también, de momento quiero ir con esqueletos. ¿Sabéis? O sea, no me apetece... vale. Ya tengo los tres esqueletos. Nos equipamos esto. Nos ponemos alrededor nuestro mierda este. Y cógete unas cuantas pociones curativas porque hay que llenar el inventario de mierda. Lo más rápido posible, ¿vale? Vale. A ver si esto no era, digamos, el boss de este sitio, sino que ha dado la casualidad de que tenemos aquí un par de élites, simplemente. Y sacamos alguna recompensa un poco mayor, porque la verdad que como objetos, para ser una guarida no me ha llamado especialmente la atención, para que no vamos a engañar. Hablando de... Bueno. A ver, hay cositas interesantes aquí, pero... estaba esperando algún objeto doradito. Pero no ha podido ser, pero bueno. Esta vara a lo mejor me representa, ¿sabéis? A ver. 10% de velocidad de lanzamiento mayor, 50% de daño a los muertos vivientes. Bueno, no me representa, amigos. Y la rodela. El atacante recibe el daño de 1, opción de bloqueo del 20%. Pues es una bazofía. ¿Y el anillito? Ups. Más 1 al daño máximo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Un poquito basurita, amigos. Con lo bonito que podía haber sido.
Y nos ha tocado rana. Sigamos. Por aquí esto comunica con esta otra parte y la otra también. Pues ya está, pues esto era toda la guarida. Pues sí que esa era la recompensa mayor. A ver, que a lo mejor estoy esperando yo aquí que me caiga la de Dios en recompensa, ¿sabes? Pero que, no sé, no me ha parecido nada del otro mundo. También es cierto que es, supuestamente, de las guaridas, de las primeras que debería haber visitado, porque esta es la guarida de los campos... De los campos esos, no me acuerdo cómo se llaman. Campos huesudos, no sé, algo de eso. Óseos, no sé. No me acuerdo cómo se llaman. Pero sabéis cuál es el objetivo, ¿no? Mira, ¿ves? ¿Ves? Esto, ya estamos hablando de otras cosas, amigo. Así sí. A ver. Give me this. Defensa 10, 1 energía, 3 de maná y resistencia al frío. Oye, pues tampoco te creas tú que nada del otro mundo, ¿eh? Tiene más defensa el que tengo ahora mismo. Y me da ataque. Esto lo que me da es energía y maná. Tampoco es nada del otro mundo. Fíjate tú. Pensaba yo que iba a ser bastante mejor de lo que ha acabado siendo. 10% de velocidad de lanzamiento mayor, ese me da vida y resistencia máxima. Pues procede. Me gusta. Me he emocionado al ver que era amarillo, pero luego de pasar resulta ser un poquito bazo vieja. Bastante menos interesante de lo que esperaba de entrada. Así mismo. Vamos, llevamos un ejército que es que de verdad que me puedo entretener en mirar hasta el loot. Que no hay problema, o sea, yo creo que me podría ir con este daño y estas cosas al segundo acto. Vale, ya nos podemos ir al bosque oscuro. A ver. Me da igual, esto está investigado. Al bosque oscuro. Ok, vale, ¿dónde hemos salido del bosque oscuro? Ah, no, esto es otro área. En el bosque oscuro todavía no habíamos estado. Pues nada, limpiemos, pues. Vale, los malines con puntas, estos que son tan típicas. Tamán. Vale, es que llevo un ejército, amigos. Es que llevo un ejército que de verdad es complicado ahora mismo no ganar fácilmente el tema de este. Si bien es cierto que tampoco creo que vayamos a tener problemas ningunos, creo que eran 20 ahora que lo estoy pensando. El número máximo de pergaminos que podía llevar en los libros. Venga por este. Venga también a por este. Y ahora ya el resto que vayan haciendo sus cosas. Ay, pues eso, creo que eran 20 el número máximo. O sea que deberíamos de completar esos tomos, llevarlos íntegros. Porque así para cuando vayamos haciendo nuestras aventuras podremos ir investigando, bueno, identificando, mejor dicho, todo. Nos dedicaremos a ir y venir continuamente. Andar y el amiga. Anillo. Voy todo feliz, ¿sabes? Cada vez que encuentro un objeto de esos. Vale, a ver. Anillo. Cuéntame. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me ofreces? Bueno, 40 de puntuación de ataque, 2 de fuerza. Muy bien, muy completito, amigo. Pues sale, te cambio. No estaré hasta el culo de objetos. Puede ser. No lo descartamos, ¿verdad? Vamos a la ciudad. ¿Cuánto llevo? 23, voy bien. Voy bien. Venga, pues procedamos a vender y a llevarnos pergaminos. Buenos días. Buenos días. Venga, a ver. Habla no. Comercia. Bueno, esto, yo qué sé, lo identifico para que yo saber si me dan más pasta o algo, pero son 199, que es un, es mierda pura. Y este, la verdad, que lo he visto como algo interesante, pero luego después me ha decepcionado bastante. La muleta del chacal fuera. De 36 si lo identifico me dan más. Sí, 97, ok. Aquí sí cambia cuando lo identificas. Esto tampoco me interesaba. Esto tampoco me interesaba. Y esto lo vamos a guardar. ¿Cuánto tiene? 6 de identificación y el otro 7. Venga, pues vamos a comprar 14 scrolls de identificación. Básicamente porque puedo. I got money, bitch. Saludos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
2, 13, 14. ¿Correcto? Correcto. Y ahora para el otro. Hasta ahí. ¿Por qué solamente 16? Pues porque tenía más aquí en el alijo, que creo que eran 4, de hecho, los que tenía aquí. 1, 2, 3, 4. A tope con las matemáticas. Bueno, me voy a llevar uno suelto para poder utilizarlo. Ahora ya tenemos aquí 3. Y estas se pueden insertar, pero luego después aparte se podían combinar. Lo que no me acuerdo es si solamente se podían combinar cuando tenías ya lo del cubo orádrico, en cuyo caso falta mucho para eso. Vale, vamos a llevarnos esta espada corta. Y te vas a llevar también de aquí este amuleto. Vale, pues los investigamos. Venga. Vamos a bajar un poquito más por aquí. ¡Un cofre! Give me something interesting, please. Rubí fragmentado por ahí. Amatista fragmentada por aquí. Vale, una llave. Vamos a proseguir investigando. Vale. A ver, aquí lo que sería interesante, evidentemente, es conseguir avanzar hasta el final del acto. Es decir, encontrar a Andariel y reventarle la puta cabeza a patadas. Pero para eso primero tenemos que completar las otras misiones, porque además creo que no te podías ir hasta que no las completabas todas, o no te dejaban entrar hasta que no habías completado todo lo que te pedían, o cosas por el estilo. Así que por si acaso, vamos a intentar llevar un orden y un concierto en la elaboración esta. Venga. Un poquito más de protección. Ah, prefiero el de experiencia, claramente. Hacia el norte un poco. Me golpean, pero ya no me hacen nada, ¿eh? No sé si estoy siendo conscientes. A ver. Utiliza esto. Ahí estamos, ya tengo todos los huesos otra vez. Vamos a tirar un poco por aquí. A ver si encontramos algún caminito. La experiencia me la dan también de los que matan ellos, ¿no? Entiendo que sí. A ver, voy a quedarme quieto. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, es una forma de limpiar mapas que me gusta. Para que no nos engañes. Venga, vamos por aquí cosas. Bien, teleport. Ya tenemos el del bosque oscuro. El bosque oscuro, los pelos del culo. Venga, vamos allá. El bosque de pelos. A ver. Arpía muerta, arpía muerta, arpía muerta. Ya lo siento. No he podido hacer nada por vosotras. ¿Nada por aquí en serio? Va a ser tan tristona la zona esta. Quiero avanzar, quiero encontrar mi objetivo, mi destino. Vale, cuidado que aquí hay uno que cuando le golpeamos, este el ojo de la muerte, suelta rayetes. Hay algunos de esos que de verdad que hacen un puto daño, pero exagerado, ¿eh? Que cuando te querías dar cuenta te habían bajado toda la vida de golpe y además que no te podías escapar ya porque ya estabas comiendo, o sea, ya no había nada que hacer. Vale, pues vitalidad. Para tener más resistencia poder seguir corriendo. Esto va así. Y de aquí le vas a subir. Podríamos continuar ya por aquí un poco o algo, ¿no? Bueno, vamos a subir lo del tema este. Para tenerlo más potente todavía. Que siga produciendo reducción de daño. Venga, vamos para acá. Creo que por aquí se va a acabar el camino, ¿verdad? No. Pergamino de identificación, saetas. Me golpeaste, güey. Anillo. Tengo cosas para identificar a todos. No los he identificado, ahora lo miramos. Ahora lo miramos y nunca llegó.
Las miro luego después ya cuando ya no me sirve. Un poquito de resistencia. Ahora mismo no me canso, o sea que voy a correr y voy a investigar todo esto. ¿Y este árbol? ¿Qué le pasa a este árbol? Ah, este... Este era el árbol, creo, que tenemos que encontrar o algo de eso. A ver, búsqueda. Llevo el pergamino de Nifus a cara. Vale, ok. Busca la torre del pantano negro más allá del bosque oscuro y busca la guarida en el yermo de las afueras del campamento de las arpías. Vale, el primero de todos, la verdad es que no lo hemos conseguido todavía y habrá que... armadura de cuero duro. Llevo demasiada carga. No te preocupes, tiramos cosas. Si es necesario, se tira. Pero tú te vas a venir conmigo, pero vamos. Uno de vida que no me interesa, 37 puntuación de ataque y uno de fuerza. Bueno, pues casi que sí. Es un 40% de oro lo que vamos a perder, pero es que llega un momento en el que tampoco es que sea excesivamente importante el tema del oro. Y este gorro es puta bazofia, así que tíralo. Vamos a coger de aquí esto. Y por esto es por lo que no hay que comprar cosas, tío. Básicamente. Esto tiene más defensa, pero esto hace daño, tenemos más visión, tenemos resistencias, recuperación más rápida, o sea, no sé. He empezado a notar algo dentro de mis pantalones que estaba diciendo que ese objeto era bueno. A ver, está grande, guárdatela por aquí. Nah, evidentemente no me sirve. Bueno, pues chicos, vamos a ir a entregar esto. Vamos a ir. Entregamos esto a la señora Akara. O Akara. O Akara, yo no sé. Muy bien. He traducido las runas que aparecen en el pergamino. Debes encontrar las piedras Kern y tocarlas en el orden que he descrito. Esas son las piedras que vimos antes. Que por supuesto no me acuerdo dónde estaban. Pero vale, ok. Lo haremos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao.